Sin duda que ello refleja un lugar donde hay habitantes con sensibilidad, donde hubo una gotita de inquietud por emprender el programa, llevarlo a cabo aquí. Por un lado, Sergio, el señor regidor, Alejandro, la acogida del presidente municipal, todo eso se conjunta, una cadena, una serie de enlaces para llevar esta experiencia fuera de Puebla, lo cual habla de sensibilidad, de un buen nivel de cultura, de preocupación de los habitantes, de las autoridades, de los regidores, de los maestros de este lugar. No por nada Zacatlán es un pueblo, y lo digo pueblo en el mejor sentido del término, de lo que uno adora de infancia, mi pueblo, yo soy de un pueblo también, que se llama Toshepec, y creo que eso habla muy bien del valor de la tierra, de los que son de aquí, precursores en muchas cosas, talentosos en muchas cosas, por ahí elaboré una composición dedicada a Zacatlán, que más adelante habré de leer, y que marcan uno de los pasos de avanzada en Puebla en muchos sentidos. Hoy lo hace como pueblo mágico, y su sistema de estacionamiento, por cierto, va a ser copiado por Puebla próximamente, lo cual habla muy bien del carácter precursor de esta ciudad en muchos aspectos. Nos da mucho gusto estar con ustedes y compartir la experiencia de hacer el programa. Lamentablemente no se grabará el programa para transmitirlo por algunas razones de tipo técnico, pero la experiencia la vamos a hacer igual que si estuviéramos haciendo el programa en televisión. Así que nuevamente reitero, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos los que han puesto un pequeño o gran esfuerzo porque esto sea posible y estar aquí en este plantel educativo.